Esta noche vamos a hablar de un tema que ocurrió aquí en Medina del Campo el pasado viernes, que era la imposición de tuisones por parte de la Asociación de Mujeres en Igualdad a personas que por temas sociales pues precisamente eran correspondidos con este tuisón. Hablamos con la presidenta de la asociación, Trina Matilla, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y con Juan José García Galindo, que es precisamente el responsable de los talleres de la asociación, talleres renacentistas. Juan José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir por partes. Juanjo, el pasado viernes, imposición de tuisones, y precisamente los tenemos aquí encima de la mesa, ¿no? Correcto. Muéstralo un poco a los espectadores para que lo vean. Pues bien. A ver, cuéntanos, ¿en qué consistió? Bueno, pues esto partió de los talleres que se comenzaron a hacer aquí con las Mujeres para la Igualdad. Entonces empezamos a construir una serie de joyas. Surgió la idea de construir el tuisón porque yo dije que el que tengo es muy pesado, que está hecho en plomo. Y bueno, pues la gente al final, viendo cómo iba quedando el tuisón, todo el mundo se fue añadiendo al tema del tuisón y quisieron hacer un tuisón. Como sí, era un taller. Pero cuéntanos, porque quiero recordar que el primero fue el otro que tenemos, sí, encima de la mesa, ¿verdad? Ese fue el primer toiso, ¿verdad? Bueno, pues empezamos haciéndolo así porque íbamos a hacer uno. En la parte de abajo, sí. Muestra a cámara que es importante, sí, que los espectadores. El, sí, lazo del toisón se empezó haciendo con una cadena y unas joyas ahí para colgar el toisón simplemente como si fuera una medalla. Uh-huh. Pero resulta que luego pues se ha ido desarrollando hasta el punto que cuando vimos cómo sabemos cómo era el toisón, cómo es el toisón realmente de la Casa Real, que sigue teniéndolo el rey de España y el rey de Austria, pues entonces lo imitamos con este otro y con una cadena más adecuada a lo que es la realidad del toisón. Como lo gustó más, pues al final todos cambiamos a hacerle en este formato, ¿no? Hay que decir que ha venido el toisón en una caja fuerte custodiado por el valor que tiene. Celina, estamos hablando el valor del toisón, pero muchas veces es sentimental, ¿verdad? Sentimental, maravilloso. Hay que decir que el grupo de renacentistas hay tres personas que la llevan a cabo, que es Cristina Hernández, que por asuntos personales no ha podido venir, Armando por su trabajo tampoco, y contamos con él, con nuestro Carlos V, y uno de esos. Han sido tres personas que gracias a ellos han movido todo este evento, que ha sido lo que tú dices, no tendrá valor, pero valor sentimental, pues yo creo que sí. Además, si Dios quiere, no tardaremos en tener también algo relacionado, que después lo dirá Juanjo, referente al toisón. No solo ha sido la Casa Real, pero bueno, eso ya le corresponde a los toisones, a los señores de los toisones y señoras, que sí, es un taller muy, muy bueno y muy unido, muy fenomenal. Juanjo, ¿cuántos toisones se entregaron el pasado, pusieron el pasado viernes? Bueno, en principio iban a hacer 23, pero luego se quedaron en 17 por circunstancias, había gente pero que no podía. Pero están hechos. Pero están hechos los 23, están hechos. Pues, tenemos imágenes precisamente que nos ha facilitado la presidenta de la asociación para que ustedes vean ese momento de la imposición a los diferentes. Por ejemplo, cuéntanos, Cristina. Ahí está, Cristina, sí, y estás tú con ella, claro, Juanjo. Bueno, el acto es como... Vamos a ver las personas, ahí quién está contigo. Nadia. Nadia. La concejala. Que es de la asociación, hay que decir que está ahí, también está ahí porque también es de la asociación. Sí. Hay que añadirle un pequeño matiz. Ahí. Mari. Mari, ¿no? Esa sí, es Mari. Mari, es que desde aquí veo, sí, un poco. Sonia. Esa es Sonia. Esta es de Benavente, bueno, es berciana, pero vive en Benavente y vino a ponérselo, que eso también es muy grande. Ahí el maestro de ceremonia. Ahí el maestro de ceremonia, que al cual hay que agradecerlo, que estaba interviniendo en todo el tema de presentación, hizo una introducción, ¿Jolie?, de lo que es el toisón. Esa es Jolie. Estamos viendo precisamente todas las imágenes de lo que pasó. Ahí de nuevo estamos viendo a Cristina. Cristina, sí, efectivamente. Me estoy dando cuenta de que casi todos están vestidos de época, sí, ¿no? Todos, es todos. De época, sí. Intentamos es que hacerlo lo más realista posible, ¿no? Situarlo en el momento. Hombre, ahí estamos viendo a la presidenta, Celina. Oye, no quede mal, ¿eh? Fue emocionante. Sí. ¿Nadia? En total me comentas que han sido 17. ¿No? 17 las son 23 que estaban hechas por circunstancias, volvemos a decir, hay momentos claves que no se puede ir. Esa es Patricia Carreño.
pero hay 23 y ha habido personas que quieren hacerlas para el próximo año. Creo que es Jolly, ¿no? Sí, esa es Jolly. ¿Paki? Paki, sí. ¿Qué comentaban cuando se entregaban el...? Pues algunas, la verdad es que se emocionaron. Ten en cuenta que... ¿Esta es Ana? Sí, esa es Ana. Ana Pérez. Tráeme la joyera. Hay que distinguirlas, hay muchas así. Esta es Flora. Flor. Veo que, aparte del Toyson, también veo como una especie de pergamino. Esta es, ¿cómo sí, se llama? Bueno. La niña de Jolly, no me acuerdo cómo se llama en este momento, si te acuerdas tú. No. Que luego el... Esta creo que es Raquel, ¿no? Sí, es que da mucho la luz ahí. Sí, ahí no la vimos bien. Se disparó con flash, se conoce ahí. Aquí está Armando. El autor de que ha trabajado los Toysones. El que ha hecho casi todo el tema de Toysones. Dani. Para recibir el Toyson, ¿tienen que estar todos de rodillas? Sí, bueno. Espera un segundo, está la foto de familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está la foto de familia, efectivamente. Están todos. Después nos hemos sacado otros con más gente, pero que asistieron porque fue por invitación. Entonces, esa ya queda más familia porque nadie o no querrán exponer si es normal. Ahí está el grupo que los hemos tomado diciendo que estas que nos han quedado quieren incorporarse el próximo vez que aquí su majestad quiere imponerla. Bueno, aquí ocurre una cosa. Esto empezó, como sabes, con el taller de joyería y bueno, pues se ha ido desarrollando poco a poco porque al hablar en el taller y tal, empezamos primero haciendo este primero que te hemos enseñado, que es como una especie de, digamos, de cruz, como una medalla, y luego pues se ha desarrollado este otro. Cuando surgió la idea de imponer los Toysones, pues claro, tenía que tener un motivo y lógicamente pues se le dimos y le dimos la justificación. Entonces toda esta gente está recogiendo ropa. Mira, para Ucrania, está, ¿ves? Esto es como quedaría así en principio, cuando se puede colgar el Toyson como si fuera una medalla, ¿no? Entonces, bueno, pues darle el sentido fue pues el que, por qué motivo se le daba. Ya sabes que las órdenes de caballería, cuando el duque de Borgoña, concretamente el Toyson, la crea, pues es porque le quiere imponer a él la orden de Inglaterra. Y claro, no se quiere enfrentar al rey de Francia y crea él su propia orden. Pero todas están reflejadas en lo que eran las órdenes un poco de caballería que iban a salvar los santos lugares. Como llegó un momento que eso no tuvo sentido, pues quedaron como orden de caballería, la mayoría fueron desapareciendo o quedando en el olvido, y algunas, como es esta, que sigue estando en la actualidad, es la casa el máximo representante es el rey de España, y también la casa de Austria, porque como era de los Habsburgo, pues lógicamente tiene esas dos ramas. Pero pues cuando decidimos hacerlo, pensamos cómo lo dábamos un carácter. El carácter de esto pues es un poco, en la época medieval se ponía el Toyson como a los caballeros, a los que hacían algo por el rey, a los que hacían algo por defender la justicia social, y así lo hemos intentado encajar a estos días, ¿no? Lógicamente, pues caballero es el que montaba a caballo y que normalmente empezaba de escudero y terminaba siendo caballero, nombrado caballero. Ahora, los caballeros son cualquier persona que hace una cosa social, tanto hombres como mujeres, y se impone que en su día solo era para hombres, pues a ese abanico le vamos creciendo y le actualizamos al día de hoy, ¿no? Que es lo que hemos procurado. ¿Esto ha llegado para quedarse? Es decir, ¿el próximo año habrá una segunda edición, tercera edición, cuarta edición? ¿O ha sido este año por probar a ver? No, vamos a ver, esto surgió así y la idea es que esto siga y que se convierta en una asociación cultural, la Asociación Cultural del Toyson, en la que se dé a conocer temas medinenses. Ya sabes que en Medina tenemos una historia muy amplia y que la mayoría de las veces es desconocida. Claro, sí, casi que ni en los colegios ya se da la historia. Lo que con esto pretendemos es que en el futuro una asociación sea cultural y que sea para hombres y para mujeres, porque concretamente la de mujeres tiene su explicación. Va a estar vinculada, pero hay que... Pero que sea de hombres y de mujeres, y que se estudien temas medinenses, se conozca toda la historia de Medina, porque una cosa que no se conoce al final no tiene valor. En cambio, si algo lo conoces, lo estudias, y luego vamos a crecer haciéndolo en grupos pequeñitos,
que cada uno tenemos una iniciativa y podemos querer, a uno le gustan más los edificios, a otro le gustan más los personajes. Medina tiene tanto edificios como personajes, todos los del mundo, para poder estudiarles, ir ampliando conocimientos y luego exponerlos a todos los socios. Y completarlo, pues como ahora, pues estamos pendientes de que con esto de el Toisón, Rafa Domínguez Casas, que es el catedrático de Historia de la Universidad de Valladolid, pues pueda venir a dar una conferencia y nos explique... Presentar un libro. Y presentar un libro de, sobre el tema del Toisón. Es siempre ampliar conocimientos y dar a conocer lo que tenemos en Medina, pero en temas culturales, ¿vale? Uh-huh. Juanjo, ¿cuánto tiempo se tarda en elaborar un toisón de estas características? Bueno, teniendo en cuenta que son talleres de unas 2 horas más o menos, pues bueno, en principio ahora este optamos por él y compramos las piezas. O sea que es cuestión de montar con todas estas anillas, pues lleva trabajo, pues, lleva trabajo, lleva trabajo, pero lleva un par de semanas y está montado, 3, ¿sabes? Pero claro, es que estamos hablando de 23, entonces ya no eso, por lo que hay que multiplicarse. Y luego que a veces las piececitas estas pequeñas son malas de manipular, porque son anillas y hay que irlas encajando unas con otras y es un taller laborioso, no es que sea complicado, pero es laborioso. Y luego pues encajamos las piezas de acuerdo a las figuras que tiene el toisón real, y unas alargadas y eso, porque el duque de Borgoña lo que hizo fue que era la B de Borgoña, uh-huh. Y luego también las llamas, una especie de llamas que lleva ese toisón, entonces lo hicimos lo más parecido a lo que es el... ¿Cuántas personas colaboran o trabajan en estos talleres? Bueno, pues normalmente, mira, hay unas 25 por lo menos que están trabajando, lo que pasa que pues, siempre no van las 25, ya sabes que es muy difícil conseguir que todas vayan, pero bueno, cada una hace un tipo de cosa. Lo que estamos tratando también es que de cara a la feria renacentista, pues la gente vaya adecuada al momento, porque claro, ni es adecuado llevar un reloj, ni es adecuado llevar unas gafas, ni es adecuado llevar una joya... De madera, las gafas de madera. Espampanante, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, y los talleres se han hecho con ese motivo, de que la gente se vaya documentando y se vaya haciendo precisamente todo de acuerdo al momento que ocurrió. Claro, ahora, por ejemplo, pues a raíz de esto se va a hablar de los trajes, que también es otro motivo por lo que es importante y que ahora Celina os contará, porque ya el día 29 tenemos aquí a Celia Alegre, que va a hablarnos de los trajes de la época, para centrar un poco el tema, ¿no? Pues Celina, cuéntanos, a ver, Medina del Campo, pues mira, el 29 de abril, es decir, prácticamente en 3 días, tenemos ahí, sí, el sábado. Sí. Pues, sí. A raíz del encuentro, cuando vino Carlos V, aquí la Asociación de René invitó a mujeres, yo conocí, estoy, algunos le conocían por supuesto porque es muy amiga de ellos, pero yo conocí a Isabel y Cristina y yo le propusimos en su momento que viniera a darnos una conferencia y aceptó, vamos, encantadísimas, porque a su vez es una persona, lleva mucho tiempo haciendo recreaciones, es muy conocida, lo hace muy bien. Y nosotros, sabes que ya hemos contado, yo por lo menos hablo por mi persona, que he contactado con varias personas dentro del mundo renacentista, que sabemos que trabajan en ello, me dicen que para ellas es un honor y van a venir, incluso se van a desplazar, para ellas es un honor venir a escuchar a esta señora. Va a hablar del destino y su evolución en la primera mitad del siglo XVI, en la época de Carlos V. La va a impartir Celia Alegre Álvaro, va a ser en el Museo de las Ferias el sábado 29 de abril a las 17:30, porque sabes que el museo cierra, claro, a las 7, uh-huh. Entonces yo creo que es una conferencia muy buena, sabemos, es verdad que en el sitio no puede haber mucha gente, pero las que vaya sabes que serán y van a escuchar algo. Más adelante, esta semana, también hemos ya hablado con Piluca. Piluca ha hecho una exposición en el Palacio Real de la época de Carlos V, fantástica. Sé que es una gran experta en los bailes medievales, que yo no pude asistir la semana pasada ni al libro de Rafael Domínguez Casas ni de Fernando Cobos. Uh-huh. Bueno, voy a decir una cosa, porque claro, decimos que uno es arquitecto y otro... Historiador. Historiador. Es que me dijeron ellos que lo... Fernando está, el conde de este castillo,
es el que escribió el libro, se han investigado sobre el toisón, que imponía los toisones. Y Fernando Cobos está restaurando ese castillo. Entonces, entre los dos han hecho un pedazo de libro que más adelante, yo ya le tengo, pero queremos también que lo presente en Medina para que también vayamos conociendo un poquito más la época historiadora. Así que las personas, pues hoy están invitadas a ir a ver a Medina, o sea, el vestido y su evolución en la primera mitad del siglo XVI, la época de Carlos V con Celia Alegre. Merece la pena, con sus diapositivas, con su todo, y creo, te digo, por referencias, es fantástica. He estado esta mañana también en el museo, tendré que volver otra vez a ver al señor director, porque claro, queremos traer antes de que llegue la época de la feria, queríamos saber si podíamos traer otra. No lo sé, sé que las tres que teníamos pensado, que ya lo comentamos aquí, si os acordáis, no van a poder ser. Por oye, porque hay muchas cosas más. Y tampoco es bueno juntar tanto, porque entonces es de tal manera que vas a todo y no vas a nada. Así que después hablaremos más adelante si podemos conseguir la segunda, que va a ser muy buena, aparte de Piluca. Pues el sábado 29 a las 7:30 del Museo de las Ferias. Yo no sé, el aforo que tiene... 70 personas. Yo estoy convencido que posiblemente a lo mejor pues se quede pequeña la sala, ¿no? Sí, porque es un, bueno, porque debido a la... Estamos convencidos de que se va a quedar pequeña. Claro. Celia ya tuvo en la feria del año pasado, intentamos ya que centrara un poco el tema de los trajes, y bueno, pues por eso Celina se le invitó y estuvo con ella, y bueno, pues le encantó. Y lo que queremos ahora es darlo a conocer para que toda esta gente que se vaya a hacer un traje de cara a la nueva feria, pues tenga la oportunidad de saber cómo eran los trajes y de hacerlo un poco de acuerdo, ¿no? Que es lo que pretendemos, darle un poco de rigor, ya que se va a hacer un traje, que se haga con rigor, porque al final el hacerlo de una forma o de otra cuesta lo mismo, pero queda mucho mejor hacerlo como Dios manda, ¿vale? Y eso es lo que pretendemos. Pero sí hay que decir también que en los talleres de esto que tenemos, sí, en la época renacentista, se están haciendo trajes nuevos. Ya se están haciendo trajes. Y te puedo asegurar, Javier, no sé si estarán terminadas para esta feria o para la que viene por otro evento, pero son dignos de ver. O sea, que yo me imagino que en 2 o 3 años posiblemente veamos cómo ha cambiado casi todo el vestuario de, las personas que participan en Medina del Campo. Efectivamente. ¿Va a cambiar? ¿Para adaptarse a la época? Nosotros, fíjate, desde Ascedis, que como sabes también estoy ahí, pues estamos haciendo este año, van a llevar todos los trajes nuevos. O sea, se ha cambiado totalmente el vestuario, aunque sigue manteniéndose el color, porque el color de la guardia del concejo era color azul y blanco, y se sigue manteniendo esos colores, pero lleva una especie de falda incluida en el traje, o sea, tableado y bueno, pues como era más o menos la... En esa época. Dale las gracias a la persona que lo está haciendo, eso tengo que decir yo. Vale. Es que, lo voy a decir porque también es otra gran profesional y parece que no. Es su señora, Tere. Lo está haciendo todo, son muchos y qué bien. Vaya artistaza también. O sea, que es que me tiene muchas artistazas. Está colaborando, la verdad es que, bueno, nosotros por lo que nos toca siempre estamos dispuestos a colaborar y yo soy el que a veces le meto los dedos en la boca a mi señora, que luego, pues la verdad es que se cabrea porque dice que es mucho trabajo, es cierto que es mucho trabajo, porque está haciendo los trajes y claro, trajes, pantalones, algunas camisas, porque las camisas son que son blancas y ya las tenemos, pero alguna gente es nueva y hay que renovarlo y en fin, ahora está mirando ya las botas para que sean de acuerdo a la época, porque en su día las botas las hicimos nosotros también, pero bueno, pues de aquella manera, ahora ya tenemos más datos y más cosas y lo vamos actualizando y poniendo en valor tal y como era, ¿no? Lo que tengo claro es que estas cosas, para que salgan adelante, es necesario que la gente colabore de una forma desinteresada, de verdad. Sí, sí, mira, yo pongo mi granito de arena para que esto algún día, bueno, pues tenga ese reconocimiento que todos queremos, ¿no? Aquí tengo una cosa, nadie está cobrando, ¿eh? Nadie. Trabajo y a lo mejor si te descuidas, disgusto, pero nadie está cobrando, ¿eh? Bueno, en esto... Es altruista totalmente. Y encima, seguramente que más de uno y más de dos les cueste dinero de forma desinteresada, encima te toca aportar dinero está claro. Pero fíjate, precisamente los trajes llevan 3 botones cada uno.
y los botones se están haciendo allí en los talleres. Después te enseñamos fotos, Javier, para que veas qué artistazos son. Hay unos que son, es muy laborioso porque es con hilo y rodeando una bola de madera, y bueno, pues están colaborando las chicas del taller, todas las mujeres. No sé, veo yo una ilusión este año en la semana renacentista. Se les ha enseñado y ahora lo están imponiendo para que sea para los trajes de los chicos del CEDIS, concretamente. Veo yo una ilusión este año en la semana renacentista por querer que se asiente de forma definitiva, porque yo tengo un poco la sensación que hace dos o tres años, con la pandemia no sé si dos o tres años, pero parece que se ha estancado un poco, ¿no? Que sí. no avanzaba, que se había quedado o incluso había retrocedido un poco. Y parece hay que decir que los floripondios no se llevan. Claro. ¿Sabe lo que pasa? Que la pandemia ha marcado un antes y un después. Ten en cuenta que cuando una cosa tiene una continuidad y el elemento de repente se para tan drásticamente como ha pasado con la pandemia, llega un momento en que la gente se desanima, se desvincula y tal. Entonces hay que crear otra vez ese estímulo, esa forma de participar que ya era importante antes de la pandemia, pero además ahora, aprovechando este paro, vamos a ver que hay que renovar el vestuario, vamos a hacerlo de acuerdo a la época y vamos a darle un carácter que sea definitivo y consolidarlo. Eso es lo que se pretende con todo esto, ¿no? Uh-huh. Que ya que se tiene que hacer una cosa, vamos a darle ese golpe de tuerca que nos permita hacer unas cosas adecuadas a la época que es, que ya no valga cualquier cosa y que la gente pues se vaya mentalizando que eso es así. Y es una forma de quedar y dar una continuidad a la. Vamos a recordar este próximo sábado, 7:30, perdón, 5:30, ¿no? 7:30. No, 17. Aquí pone 17:30, que son las 5:30. Las 5:30. 5:30, Museo de las Ferias. Tenemos ahí la conferencia impartida por Celia Alegre y Álvaro. Y después, la siguiente actividad que tenéis, ¿cuál es? Pues vamos a hacer la presentación, si no pasa nada, de Rafael Domingo Casas, catedrático de Historia. ¿Qué día? Todavía no, poner cita. Pues, está pendiente de... Y Piluca, que también quiere poner. Ahí quedan dos pendientes de lo que dijimos en su día. Primero creo que va a ser la de Piluca, porque está más llena y más... Se trata de bailes y de... Y lo del Toisón, pues si no podemos ahora hacerlo porque te metes vamos en verano... Vamos muy justo en verano. Pues lo haremos en octubre, fijo, vamos. Sí. Porque es que tampoco hay espacio en el museo. Van a poner exposiciones, va a haber cosas, y es que tampoco podemos... Y es que da la casualidad que todos ellos quieren esta joya tan bonita que tenemos en Medina del Campo, como es el Museo de las Ferias. Pues hasta aquí lo que tenemos que contar desde la Asociación Mujeres en la Igualdad, que por cierto, Celina, el día 20 de mayo, el primer día de un mes, tenemos ahí la feria... El encuentro de bolilleras, de multilabores, y me comentabas que va a ser un éxito, es tal, que se va a desbordar, ¿no?, de gente. Pues mira, que si no nos pueden hacer lo que te he comentado antes, porque eso te lo va a comentar Rana y Pilar, nos queda chico. Pero bueno, es lo que hay. Lo único que también es quería darle las gracias a este grupo de renacentistas, este taller, como todos los que tenemos, tanto a las de Passport como a los de Bolillos, como todas. O sea, aquí decir que una es más que otra, te diría que es mentira, que el trabajo que hacen altruistamente y que después lo demuestran al pueblo de Medina del Campo, para mí es muy gratificante llevar esta asociación. Pues queda dicho. Juanjo, yo espero que algún año me entregues a mí ese Toisón, ¿eh? Ya te lo estamos diciendo. Pero más adelante, ¿eh? Cuando me jubile, si queréis, ese día hacemos como reconocimiento de tu labor. Claro, me encanta, ¿eh? A ver si es posible. Y da que dar también las gracias, perdonar, a los que han trabajado. Por supuesto. A Juanjo, a Cristina Hernández, a Armando. Y a todo el grupo a todo el taller. También al maestro de ceremonias, que es un encanto de criatura. Chapo. Pues queda dicho. Muchísimas gracias. Lo digo de dueñas, que vemos todos los años el día de Carlos V actual. Sí, efectivamente. Gracias, enhorabuena por este éxito que ha sido tremendo. Yo espero que esto no se pierda, que continúe adelante con el tiempo. Gracias. Esperemos la ayuda de todos.